recomiendo y estamos en el corazón de la ciudad de Santa Fe, en pleno centro, en el Aljibe, ubicado acá calle Tucumán, al 2950, entre lo que es 4 de enero y 1 de mayo, saboreando lo que son no solamente pasta, que es lo característico aquí del lugar, sino también carnes y además un plato particular como son hamburguesas de lentejas, con una ensalada de distintos colores y texturas. En mi caso en particular, el burro por delante, unos fideos integrales con una salsa de verduras, con berenjenas, con tomates, cherries, con un poquito de cibuleta arriba. Y para nuestro invitado, para Claudio Girardi, ¿cómo andas, Claudio? Muy bien, muy bien. Que lo vimos con hambre, un entrecot con una lágrima de puré de calabaza y adornado también con unas lechugas coloradas. ¿Cómo andas? Bien. ¿Está bien lo de la...? Buen plato. Buen plato. Por lo menos por los ojos entra. No, es bueno. Claudio, hace una semana atrás estaba la ciudad de Santa Fe convulsionada por lo que fueron las Olimpiadas, por lo que fue primero más que nada la llegada de Sergio Palacio el día viernes, que yo creo que también refuerza lo que es el trabajo de ustedes dentro del secretariado, desde vos para abajo, todos los chicos que trabajan. De que venga Sergio Palacio, baje de Capital Federal, venga a Santa Fe a charlar no solamente con ustedes, sino con cada uno de los empleados bancarios. A ver, nosotros tuvimos una semana de alto voltaje militante, digamos, conferencia de prensa ante la medida de fuerza del día del paro general del día 6, tener a cargo la CGT y a cargo el paro, porque todas las organizaciones gremiales iban atrás de un paro de CGT, que fue el día 6. Esa noche arriba de la ciudad el compañero Palazzo y armamos un diagrama de actividades que ya teníamos medianamente preestablecidas, que arrancan el viernes bien temprano. Así que arrancamos haciendo un mix entre algunos medios de comunicación de la ciudad y recorriendo las diferentes sucursales bancarias, charlando con los compañeros. Charlando un poquito, hemos decidido no hacer asambleas durante la atención al público porque veníamos de un paro y quedaba un viernes sándwich, digamos, un viernes de mucha actividad y no queríamos complicar la vida de los clientes y menos aún de los trabajadores. Así que arrancamos, hicimos 8 recorridas a los bancos de la ciudad. La verdad que una experiencia muy linda, que los compañeros afiliados en su lugar de trabajo, algunos con sorpresa porque no sabían, la mayoría no sabía que iba a estar el secretario general nacional con la conducción de la seccional recorriendo tu lugar de trabajo. Y terminamos a la hora de la siesta haciendo una asamblea en Banco Nación de Santo Tomé, como le explicábamos a Palazzo, el interior del interior, digamos, el interior para Buenos Aires es la seccional de Santa Fe. El interior del interior es cuando uno ya sale de la ciudad y va a localidades, en este caso Santo Tomé, con una asamblea primero con los compañeros de Banco Nación, específicamente hablando de alguna problemática de Banco Nación y después con los compañeros bancarios de la ciudad, más algunos delegados de la ciudad de Santa Fe y la seccional, y además con algo muy bonito, la entrega por parte del gerente zonal de Banco Nación, el gerente de la sucursal, el compañero Palacio y quien les habla, de una medalla a un trabajador del Banco Nación de Santo Tomé de 40 años de antigüedad. Digamos, cumplir 40 años en el trabajo no es poca cosa, y que te entregue la medalla el secretario general del sindicato no es una cuestión menor. Terminada esa asamblea, continuamos durante la tarde, hasta incluso la tardecita noche, recorriendo diferentes medios de comunicación de la ciudad, grabando algunas notas en la sede de la seccional. Y también, más allá de la importancia de hoy de Sergio Palacio hoy en el gremialismo y en la discusión política nacional, la verdad que debo agradecer a todos los medios la predisposición y el tiempo y las buenas preguntas y repreguntas hechas para profundizar el debate en Argentina. La verdad, todos los medios que hemos recorrido, la verdad con una calidad periodística que me lo rescataba Palacio a un muy buen nivel. Y sobre todo porque con profundidad se tocan muchos temas. También, importante, nuevamente otro convenio con la gente de ATE, con los compañeros de ATE. Se han hecho unos lazos muy importantes con la gente de ATE. A ver, los compañeros de ATE, tanto Jorge Oman como Marcelo Delfor, que son los compañeros más conocidos. Y los más visibles. Y los que conducen este espacio,
tiene una trayectoria sumamente importante, digna de destacar, y que alguna vez se lo hemos planteado de esta forma, digamos, cuando la plata de los trabajadores circula en los trabajadores, es decir, ocupamos un hotel de los trabajadores de un gremio, en este caso lo que queremos contar que además del convenio del hotel de ATE, y queremos avanzar que ATE utilice los hoteles de la bancaria, hemos firmado un convenio para que cualquier afiliado bancario o su familia pueda capacitarse con los centros de capacitación que tiene ATE, que son muy buenos, a un costo inferior que si uno fuese en forma particular. Es importante eso, te digo. Es importante, no es por el ahorro, que sin lugar a dudas... No, no por lo monetario, sino por la calidad que le da. Es la calidad y el nivel de capacitación que tienen los compañeros ya con décadas de esta trayectoria. Y la verdad que agradecido de que podamos tener esta buena relación. Y yo siempre rescato, digo, a mí me parece que tenemos en Santa Fe una camada de dirigentes con un potencial enorme. Y para detenerme en ATE, porque lo podría hablar de otros sindicatos, que seguramente lo son también, pero estamos hablando de ATE, hay que reconocer que el compañero Osman es el secretario adjunto de la CTA Nacional que conduce Yasky, y que tiene un espacio muy importante, y que bueno, y que lo han construido durante mucho tiempo, y son sólidos en eso. Nosotros desde la bancaria también venimos construyendo algo sólido, desde la conducción sobre todo de Sergio Palazzo. Bueno, creo que esto de juntarnos, darnos la mano a dos organizaciones gremiales hermanas, también sume muchísimo. Así que también contentos por eso, que bueno, que ya vamos a poner en días más en funcionamiento. Y además, a la noche ya estábamos bastante cansados de una recorrida que arrancó bien tempranito. Fuimos a recibir a todas las delegaciones que venían de la seccional Rosario, de la seccional Venado Tuerto, el Trébol, Reconquista, Rafael y Paraná, que representan a toda la provincia de Santa Fe y un tercio de la provincia de Entre Ríos. Así que fuimos a recibir a más de 600 bancarios y bancarias que competían, digamos, esos son los del interior, que competían en las Olimpiadas del día sábado. Y así que bueno, una muy buena cena de bienvenida. Y ahí pasamos al día sábado, donde durante toda la jornada de tempranito, 9 y media de la mañana, haciendo actividad deportiva. Con sede central en el Quillá, pero utilizando otros predios como Inmaculada, como la Liga de Fútbol, para hacer todas las categorías de fútbol, que son muchas. Casi 1000 personas contando lo de Santa Fe participando. Nosotros le agregamos a las disciplinas que trae Buenos Aires una corre caminata, que incorporamos 247 compañeros, la inmensa mayoría caminando, pero muchos corriendo y compitiendo con un muy buen nivel. Y sobre todo a través de funcionarios de gobierno, como el secretario de gobierno Mariano Cubertino, hemos tenido posibilidad de que el gobernador estaba haciendo una actividad en la ciudad, que nos visitara justo cuando estaban llegando los compañeros de la caminata del señor gobernador de la provincia. Así que bueno, manteniendo un diálogo el secretario general de la seccional Santa Fe, en particular, pero invitando al resto de la secretaria general de la provincia y con la presencia específicamente de Sergio Palazzo, hablando de algunos temas de la política nacional y del quehacer de los trabajadores, y recorriendo las instalaciones y contándole exactamente al gobernador, que no podía participar de la cena por un compromiso, de qué eran las Olimpiadas y qué se armaba tras una Olimpiada, ¿no? Para decirle a la gente, 600 plazas de hotel de categoría 4 y 5 estrellas para recibir a los compañeros del interior de las otras seccionales y también los compañeros propios de nuestra propia entidad, San Justo, Galve, Esperanza, que pasan para acá desde el viernes de noche hasta el domingo de la mañana. Una cena de recepción de 600 personas y 1.500 personas prácticamente en la cena que tuvimos terminando, digamos, las Olimpiadas terminan con una cena de premiación. Una muy linda cena, como secretario general me tocó dar la bienvenida a todos los presentes. Posteriormente hizo uso de la palabra el compañero Palazzo en un marco político, gremial de la realidad del país. Hemos homenajeado a dos compañeros, el compañero Cisnero, secretario de Administración Bancaria Nacional, pero especialmente al compañero Sergio Palazzo le brindamos una obra que hace un artista local, que cuando lo contratamos
como condición me puso, yo la hago si puedo tener una foto con Palazzo, digamos, por la admiración que tiene sobre la figura del compañero Palazzo. Así que también, porque digo, te quiero resaltar lo local, ¿no? Cómo uno trata de instalar lo local. Avanzando sobre local, el acto principal fue la actuación de Sergio Torres. Y después, posteriormente, digamos, terminamos disfrutando la noche, divirtiéndose, y en el medio la entrega de todos los premios. Y la verdad que todas las seccionales ganaron. Y estas Olimpiadas tienen lo principal, es el contenido social. Después viene lo deportivo, digo. Ese entramado que armamos los bancarios y las bancarias cuando nos encontramos, ¿no? Sí, yo creo que para finalizar se transformó en una sana costumbre. Hoy por hoy hablar sí. de la Olimpiada Bancaria es una sana costumbre y es como algo ya algo cotidiano, por suerte, ¿no? Bienvenido sea. Sí, pero además, digamos, hemos tenido, como la sociedad es compleja, a veces en los campos deportivos también hay. Seguro. Una cuestión compleja. No hemos tenido ningún tipo de inconveniente. La verdad, maravilloso el equipo de trabajo de la Comisión de Deportes, que son alrededor de 26 compañeros, que son los que vienen a hacerse cargo de todas las planillas, los controles, los sorteos, los equipos, digamos, la reglamentación, la aplicación. La verdad que bárbaro. Todo el equipo, gente que trabajó, a ver, especialmente a la gente de Quillá, no solo a la comisión directiva que preside compañero Quique Cerrao, sino que al gerente general, a la gente que trabaja y a las subcomisiones deportivas, que nosotros a forma de colaborar le hemos dado la posibilidad de que nos puedan armar las viandas de comida. Estamos hablando de más de casi 1000 viandas, porque sí. son 900 y pico que juegan, más todos los que participamos. Más de 1000 viandas de comidas para toda la jornada del día sábado. Digamos, cómo uno apuesta a lo local, y la verdad agradecerle nuevamente a la conducción nacional de elegir Santa Fe y haberlo tenido a Palazzo en menos de 6 meses en 3 oportunidades en la ciudad de Santa Fe, en la asamblea aquella famosa Banco Nación, posteriormente en la inauguración de la Farmacia de la Mutual y en esta que acabamos de contar. La verdad, muy contento. Una agenda cargada de temas, nos deja muy cansados después de esa agenda de 48 horas sin parar, pero muy contento porque a los afiliados y a las afiliadas le pudimos dar desde el aspecto gremial, el social, el deportivo y el contacto de cara a cara que tenemos cada vez que nos movilizamos del gremio bancario. Muchas gracias, Claudio, por estos minutos. No, gracias a ustedes. Bueno, y vamos a disfrutar de este Ahora momento. Sí, ahora vamos a entrarle. Con Claudio Girardi, el secretario general que tiene la bancaria de Seccional Santa Fe, hablando sobre esto, esta sana costumbre que son las Olimpiadas Bancarias que se desarrollaron en la ciudad de Santa Fe hace menos de una semana y que seguramente se van a seguir desarrollando y además para darle más unión y carisma a lo que es la familia bancaria, tanto no solamente a la Seccional Santa Fe, sino a toda la provincia y además a los amigos de Entre Ríos que también nos ven. Aquí, desde el aljibe, probando lo que son estos platos, y además me había olvidado de comentar la limonada y el pomelo rosado exprimidos por el amigo Lionel, aquí en el aljibe, en el corazón de Santa Fe, lo recomiendo.